Vamos a hablar ahora de salud, que es algo costoso y más aún en la comunidad hispana, en la que los altos índices de obesidad, de hipertensión y diabetes, entre otras enfermedades, afectan nuestra calidad de vida. Yalí Núñez nos explica qué podemos hacer para llevar una vida más saludable. Alimentación correcta, ejercicios físicos regulares y un manejo adecuado del estrés es lo que necesitamos para un estilo de vida saludable. Una dieta apropiada y una rutina de ejercicios pueden hacer la gran diferencia en nuestra calidad de vida. El ejercicio es medicina, pero en realidad lo importante es tener la combinación de los dos juntos. Muchos hacemos ejercicio y pensamos que tal vez es suficiente y podemos comer lo que queramos, pero sin la dieta no vamos a ver muchos beneficios. Y se puede lograr con ejercicios tan simples como este, que se conoce como planking y ayuda a fortalecer el abdomen. Este otro, que trabaja los músculos de las piernas, o este, que trabaja el cuerpo entero. Todo sin olvidarnos de los ejercicios cardiorrespiratorios como caminar y trotar. Se puede lograr así una rutina que disminuya los riesgos de adquirir enfermedades crónicas. Pero para lograr ese resultado rápido y completo, debemos implementar una dieta que nos favorezca. Tratar de comer carne blanca, como los pescados, los pollos, verduras, frutas, y tratar de eliminar lo que nosotros los hispanos comemos mucho: el arroz, los frijoles, las carnes de cerdo, las carnes rojas. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de actividad física a la semana. Esto puede ser repartido entre 3 o 4 días. Hacerlo puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y hasta el estrés. Y es que la tranquilidad mental también ayuda a nuestro cuerpo y mente. Y a pesar del estrés que vivimos diariamente, debemos buscar siempre espacios de tiempo para dormir de 6 a 8 horas y asimilar de mejor manera las tensiones del día. Desde Miami, Florida, Yalí Núñez, Univisión.